Hola a todos, yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a entender el cortocircuito midiendo la resistencia. Por este motivo hemos montado un circuito imaginario para entender de forma lógica cómo podemos encontrar un corto en la placa base. Por este motivo hemos puesto bobinas, diodos, otra bobina, condensadores, Tres condensadores, una resistencia, otro condensador, voy a pasar por otro lado, otra bobina, un circuito integrado, bobina, resistencia, circuito integrado, bobina, resistencia, condensador, circuito integrado, resistencia, condensador, circuito integrado, diodo, condensador, bobina y circuito integrado para explicarlo de forma fácil un cortocircuito es una resistencia de cero ohmios en un punto donde debería ser mucho mayor pero en la realidad la resistencia nunca es igual a cero ohmios siempre tenemos una pequeña resistencia por baja que sea con muy poca física sabremos que la resistencia depende de la longitud para no perder mucho tiempo sacamos esta conclusión Cuanto más largo es un conductor, más resistencia tiene. En un cortocircuito, cuando más cerca medimos, menor será la resistencia, y cuando más nos alejamos en la placa, más alta será la resistencia. Parece fácil, ¿verdad? Colocamos el multímetro en el modo de ohmios y medimos las dos puntas. Podemos observar. Que el cable tiene una resistencia de 0.09 ohmios, que son 90 miliohmios. Esta es nuestra resistencia en las dos sondas. Dicho todo esto, vamos a comprobarlo en nuestro circuito utilizando un multímetro en modo ohmios. En el punto con el valor más bajo, Está el componente dañado o el cortocircuito. En una placa de un teléfono, todos los componentes están cerca. Entonces, a la hora de medir, tenemos que tener un buen tester. Por lo tanto, la diferencia de la resistencia es mínima y hablamos de miliohmios. Vamos a medir la resistencia en diferentes puntos de la línea centrándonos en los puntos con el valor más bajo. Supongamos que la parte de arriba está a tierra. Cualquier chapa de nuestro dispositivo tiene contacto con la tierra o la masa. Y abajo es nuestra línea. Por ejemplo, una línea de 1.8 voltios con muchos componentes. Si uno de estos componentes se pone en corto, entonces toda la línea se va a poner en corto. Normalmente un cortocircuito es una resistencia de 0 ohmios en un punto donde debería ser mucho mayor. Vamos a colocar nuestra pinza de color negro a la masa y la pinza de color rojo en la línea de los componentes. En la primera medición son 0.60 ohmios.

y 0.19 ohmios parece que hemos encontrado el valor más pequeño 0.14 si nos alejamos de esta zona el valor crece en la descripción te voy a dejar todas las herramientas que utilizamos en nuestro taller. Aquí podemos observar que la resistencia se acerca al valor del cable, que es de 0.09. Este cable lo hemos medido al principio del video. Entonces, cuando tenemos un condensador en cortocircuito, hay que quitarlo y de esta forma solucionamos la falla. Luego lo reemplazamos y listo. Después de retirar el condensador, el multímetro te va a indicar OL que es una resistencia infinita o un circuito abierto. Espero que te ha gustado la clase, sobre todo los principiantes, y pienso que esta es la forma de aprender los fallos de manera fácil. Me quedo con las palabras de Albert Einstein que decía: si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.